Final para la carrera de Soto, estamos con los campeones de la categoría 5 Esteban, se llegó al objetivo del 2014. Se llegó al objetivo, estamos muy contentos y bueno, sí, creo que ya somos campeones seguro y gracias por todo, no sé qué decir, la verdad que no es lo que venimos a buscar desde un principio, pero lo logramos. Una carrera muy dura la de hoy de Soto. Fue una carrera dura, pensamos salir a dar la vuelta, al final un poquito la cogimos, no tanto, pero un poquito la cogimos y así todo llegamos, no sé todavía el puesto, pero llegamos en un puesto bastante mejor de lo que estábamos esperando o buscando. Mauricio, felicitaciones también a vos porque has sido parte del equipo, acompañando a Esteban en la hoja, con la hoja de ruta y una hoja fina por esta carrera también. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes que están siempre. Y bueno, sí, la verdad que fue una carrera dura y bueno, nosotros salimos a hacer una carrera inteligente que teníamos que llegar y se nos dieron un montón de cosas de que el auto anduvo bien, bueno, Esteban estaba recontrafiloso el volante y se pudo ir más adelante de lo que esperábamos y bueno, creo que estamos en un buen puesto ahora. Bueno, Esteban, ¿a quién se lo dedicas? A todo, no quiero decir mucho porque la verdad que primero me emociona y segundo que son mucha gente, pero toda la familia que está acá, el equipo, que siempre viene, ustedes que siempre están a la orilla del camino, a Mauricio que es mi compañero, a todo el mundo. Quiero agradecer a todos los sponsors, la familia que no viene, a mi vieja, a mi viejo, a la familia de él. Y bueno, y todo el equipo principal, somos 7 u 8 que vienen a todas las carreras, laburan y gastan guita para ayudarnos a nosotros. Se lo dedico a él. Mauricio, ¿a quién se dedica? Y a toda la gente que nos acompaña, a ustedes, los familiares que se quedan, que nos aguantan, bueno, esta locura que tenemos nosotros. Nuestras mujeres, que ellas quedan en casa y nosotros vamos al taller a laburar, nos venimos acá, estamos todo un fin de semana afuera. Y bueno, la verdad que a toda esa gente y a todos los amigos que bueno, que es un grupo espectacular, un grupo humano hermoso. Felicitaciones para ambos y nos estamos viendo en la temporada 2015. Estas han sido las palabras de los nuevos campeones de la categoría 5. Estamos junto a Marcelo Álvarez, navegante de la categoría 5 y ganador. Marce, primera victoria como navegante. Vos sabés, el momento inolvidable que estoy viviendo acá en Villa Soto. Un año complicado como para todos, pero bueno, personalmente muy complicado. Problemas en la familia, de salud. Yo con el auto, bueno, que vengo también luchando ahora, se me viene un montón de cosas a la cabeza, desde el sueño de siempre de correr, arranqué ya con 28 años, y de navegante debuté, tantos sacrificios, cosas que he hecho, que por ahí me pongo a pensar y no, digo, no sé si la haría de nuevo, por subirme a la butaca de derecha de algún auto. Y bueno, como te digo, se vienen a la memoria muchos momentos de sueños, madrugadas, y cosas tan bella que vivimos en esto que tanto amamos como el rally, ¿no? Y bueno, indescriptible, un monstruo el chango este manejando. Juan Navarro, chico de Cruz del Eje, una promesa impresionante el manejo. Quiero mandar un saludo a las Soles y Valero, que bueno, hoy le ocupé el lugar. Y bueno, la verdad que bueno, te cuento, me iba a correr yo con mi auto a Santiago del Estero el viernes. Y le salió un problemita al navegante mío, que es Luquita Estorino, que no pudo ir. Busqué, y bueno, dejé el auto en casa y me vine, se me dio la chance de subir con este chico, que la verdad, que agradezco tanto a la vida que me dio esta oportunidad de saborear una victoria que me costó muchísimo. Tremendo el costo que me ha... Tanta lucha de tantos lugares, kilómetros, recorrido. Perder victoria por cosas tan tontas por ahí con mi auto en otra provincia como fue en Santiago y como navegante también haber venido ganando alguna que otra carrera y romper el auto. Así que hoy día fue la verdad un sueño cumplido y bueno, agradecimiento para toda la gente, para todos los fotógrafos, la gente de la organización, a Martín Rodríguez, a la familia Navarro, mi familia especialmente, a Lucía, mi gran amor, a mi vieja. También que está pasando un momentito ya complicado, pero si Dios quiere vamos a arrancar un año con todos los sueños, objetivos y fortaleciéndonos como siempre, ¿no? También quiero saludar a cada uno de los pilotos que me ha subido, enviar un saludo a Marcelo Bonino y a Mati Manzano, que la sigan peleando, que bueno, la verdad que es... esta se la dedico especialmente para ellos, especial para mi viejo, que ya va a ser 8 años que se me fue, pero bueno,
no pudo vivir todas estas cositas que estoy viviendo ahora. Pero sé que siempre está, así que gracias a ustedes también. Entonces las palabras de Marcelo Álvarez. Final para el resumen categoría por categoría de la novena fecha y nos estaremos viendo en el 2015 con mucho más Rally Regional de Trepadas. Chau.